Los futuros de Wall Street durante toda la sesión europea en negativo. Y ahora, de repente, gran entrada de volumen y recuperando ese gap bajista. Lo tenemos en 0,56% al alza. Una puta locura. Hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, hombres? Soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de TradingCero.com. Bienvenidos al único canal de YouTube que hace trading en directo de acciones americanas en castellano todos los días de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Y cada vez más, cada vez más. Nos estamos acercando a ser los únicos que operan con cuenta real y hacen esto en directo todos los días. Fuimos los primeros y seguimos siendo los únicos, o vamos a terminar siendo los únicos. Bienvenidos a nuestra sesión de day trading de hoy, que es miércoles 1 de julio de 2020. Son las 15 y 5 horas de la tarde, hora local de España, 9 y 5 de la mañana, hora local de Nueva York. Bienvenidos a nuestra sesión de day trading y doy la bienvenida a. A todos los usuarios de Facebook, Twitter, Twitch y eh, Periscope. A todos ellos os sugiero y os invito que vayáis a YouTube. Id a YouTube y buscad Trading Cero. Vais a encontrar nuestro canal de una forma muy sencilla, el canal del Torito Azul y este directo también en YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube estamos retransmitiendo a 1080p 60 frames por segundo, calidad HD, con una latencia máxima entre vosotros y nosotros de 3 segundos. Estamos retransmitiendo a tope de lo que da YouTube, latencia extremadamente baja y máxima calidad. Así que os sugiero que vengáis todos a YouTube y que por supuesto suscribáis a nuestro fantástico canal que ya cuenta con más de 35.200 suscriptores una auténtica barbaridad y es gracias a vosotros no quiero continuar sin antes recordaros que tenéis un curso de trading completamente gratuito aquí debajo en la descripción del vídeo y además actualizado que tenéis la promo para comprar un programa intro de traenet por 399 dólares con el que recibiréis un curso de trading de Tradenet en castellano, una cuenta de Modesta Plataforma para que la aprendáis a usar y... Sin pasar ningún examen, ninguna prueba y sin nada, porque va dentro de ese paquete intro una cuenta fondeada para operar en Real con 14.000 dólares de buying power y 700 dólares de límite de pérdida con un coste de mantenimiento de 15 dólares al mes que te descuentan de tu balance y con una retirada de beneficios del 70% de lo que tú ganes a mayores de 14.000 dólares. Tenéis toda la información aquí debajo en la descripción del vídeo. Además, quien compre un programa intro. De momento seguirá teniendo conmigo esa hora de tutoría, mentorización o charla, llamadla como queráis, en privado, uno a uno por Skype para hablar de lo que queráis, de la plataforma de estrategias, de hot case, de psicología, me da igual. La verdad es que lo estoy haciendo con varios de vosotros y está siendo una experiencia realmente buena. También os recuerdo, y esto es importante, que tenéis el reto para traders abierto. Está activo y os podéis inscribir todos los que queráis de forma gratuita, siempre y cuando no lo hayáis hecho antes. Y... También que no seáis clientes de Traenet. Esto es porque es una acción de Traenet, ¿vale? Una acción comercial de Traenet. Ahí tenéis el enlace. Ya sabéis que si participáis en el reto, optaréis como a ganar un programa intro con su cuenta fondeada real. ¿vale? Bueno, traders, bienvenidos a todos. Hemos empezado un poquito más tarde, pero es suficiente para comenzar a hacer nuestro premarket. Son las 9 y 8 de la mañana, hora local de Nueva York. Ahora os saludaré Gabriel de Castelli, Ale Axel. Alex León, Yandier, Alexandre Galeano, The Wall in Data. Hola, hola, Daniel Moreira, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Qué gusto da, da empezar el directo, Ibero. Oh, joder, la verdad es que es una pasada. Saúl González, Iber, Carlos C, tío. Llevaba tiempo sin saludarte. Bienvenido, José María, Carlos Vivo, Silvio Zugani, Roberto, Mauricio, Julián, James, Tony, Enrique, Alan. José Ribulgo, nuestro gran José Ribulgo, ¿cómo estás? Juan Carlos, Marco, Gazón, Jaume, Moreno, Sebastián, JC Fitness, Samuel, Daniel, Ricardo. Bueno, bueno, no quiero saludar ahora, pero me mola porque, eh, pues hombre, empezar el directo con 200 personas conectadas, pues es un auténtico lujo, ¿no? Y eso es gracias a vosotros. Por cierto, mi cuenta real, ayer fue, ayer llegué a mi riesgo, como sabéis, la tenemos en 80.672,78 eh, Sabéis que estoy operando con un programa Student, parto de un Buy and Power de 80.000 dólares, por lo tanto, todo lo que haga mayores de 80.000, pues es lo que tengo en positivo. Estoy en positivo 672 dólares con 78. Eh, esa es mi cuenta real. Bueno, vamos a ver cómo se da el día de hoy. Vamos a comenzar a hacer el que. ¿vale, traders? Eh, lo primero que hago es siempre ver los índices SPY. Ya lo he dicho en la intro, toda la sesión europea del SPY es negativo y ahora recuperando. Bien, no sé si. Va a querer recuperar, eh, tiene mucho volumen el spy. Ojo, porque la sesión de hoy puede estar bien. ¿eh? Mirad el volumen que está moviendo. Ayer arrancamos la sesión con cerca de 2 millones de, de acciones operadas en el SPY y hoy ya arranca con 3,3 millones y medio de acciones, yo creo que vamos a llegar a los 4 millones de acciones operadas en la apertura, a las 9 y media hora local de Nueva York vamos a verlo, el SPY GAP alcista 0,44 NASDAQ GAP bajista 0,02, está ahí, ahí en equilibrio DOYOS industriales GAP alcista del 0,42 exactamente igual que el SPY, vale, bueno, estos son ya sabéis los ETF de los índices de referencia vamos a comenzar traders, bueno Activas del Nasdaq, American Airlines, aerolíneas activas, y aquí está UAL también, y en positivo, bien, bueno, están activas. Y no, y no hoy sí tiene que ser una acción activa, bien, Gap bajista, activa, perfecto. UAL, 7,7% alcista, qué puta locura. Eh, WKHS es una acción muy, muy activa hoy. Me la voy a apuntar tiene un nominal tiene un nominal muy justo para mí pero es que tiene un volumen hoy espectacular está muy muy activa triple q nada nada eh, ch nada positivo nada travelcentees of america mmm, nominal bajo para mí j aerolíneas todas en positivo y activas ¿eh? vale seguimos 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 Tebix, Bancos, Paso, LCA, nominal bajo para mí, además poco volumen de operación. Jill está activa y en positivo. Bueno, vamos a ver las activas del NICE, el SPY por supuesto. Eh, Pfizer activa 5,8% alcista. Boeing activa 1,5% alcista. Esto es una aerolínea, no lo voy a operar. TZ Dirección SARES, PROSARES, PROSARES, Dirección SARES, DAL Aerolínea Activa, 3,2% alcista, NCLH Naviera Activa, 3,5% alcista, qué puta locura, yo no lo entiendo. Y SARES eh, CCL Carnival Corp, alcista Naviera, 3,5%, una puta locura. PROSARES, PROSARES, Bancos Paso, Dirección SARES, Capri Holding Activa y nominal, muy justo para mí, PROSARES, Aerolíneas Paso. Bueno, pues nada. Vamos a ver las perdedoras de Nise. Boyle, Prosares. SHLL. Ayer nos sacó una pasta, por cierto. SHLL. BE, nominal bajo. Nominal bajo. Bueno, no está mal. GIS, no está mal. Eh, prosares. GSX, cuando está activa, la verdad es que está, se pone interesante. GSX, poco volumen en pre-market, pero interesante. Prosares, eh, World Westing Entertainment, sin volumen ninguno, sin nada pintado, paso de esta. TZ paso, SRTI, Prosares, SCO es un ECN, IA Ordinalizares, paso, Prosares... Uy, no me digas que los gráficos se... Ahora. Vale. Eh, por cierto, ayer actualicé la plataforma en directo y eh, AU e hice una operación para ver que iba todo bien. La hice de 10 ARE, solo en UAL, ¿vale? Y me actualizaba bien. Vamos a ver hoy cómo se comporta la plataforma porque sabéis que la actualicé y luego le hice un downgrade para ir a la versión anterior porque no iba bien, ¿vale? NVTA Y al final ahora estoy con la última versión de la plataforma, así que espero y confío que hoy funcione como normal. ¿Vale? Que me quite esa preocupación porque no tengo La cabeza para esas preocupaciones ahora Vale, esta la tenemos ya, NVAX NVAX, acción difícil Pero cuando está activa merece la pena MRNA, ¡yupi! MRNA, activa Y además Bueno, poco volumen pero bien GMAB eh, Esta, esta paso No me, la intentamos, esa no me gusta El nominal alto, FAST Poco volumen, fast. Poco volumen. CODX. Esta creo que no es operable, pero tiene un nominal muy justo y vamos bien cargados de acciones. Vaya. Zoom, bajista, nominal alto para mí. ZS, eh, nominal alto para mí. Nominal bajo, nominal bajo. NKLA, no lo opero porque es una locura operar esa acción. Nominal alto. Eh, ISARES, Bancos Paso, LCA. Eh, nominal justo justo paso eh, petón ahí está petón tontón ahí está bueno yo creo que ya está no ok bueno eh, estas son mis acciones activas ahora vamos a ver las acciones que ha dicho el argentino vamos a ver las acciones que ha dicho el argentino bajistas y no ta ta la ha descartado porque tenía un nominal alt, no nominal bajo el argentino dice INO, dice TA, dice WKHS, la tengo, SHLL la tengo. Y Cook, Naviera. Lo que pasa es que. Bueno, él la ha puesto como bajista, pero ahora está activa, ¿vale? O sea, ahora está alcista. De todas formas, Naviera, aerolíneas, creo que hoy no vamos a hacer. Bien, eh, vamos a comprobar que todas estas son operables. Para eso seleccionamos. Ya sabéis cómo se hace esto, ¿no? Seleccionamos la columna de símbol, le damos a control C y a continuación nos venimos al trade manager, a símbol y hacemos clic en la columna de símbol y damos a control V. Así se copian todas y aquí vemos is tradeable yes. Eso quiere decir que, tiene que, que son todas tradeables, así que perfecto. Todas, toda nuestra selección es tradeable eso nos va a evitar luego eh, estar esperando una operación y eh, cuando la vayamos a hacer pues que nos diga que no es operable vale. ahora ya sí podemos coger todas estas ordenarlas por volumen decreciente de y ya tenemos nuestro premarket hecho perfecto bien traders pues ahora mientras me apunto estas eh, acciones aquí arriba en el monitor de arriba para ir monitorizándola durante la sesión, vamos a escuchar qué ha ocurrido en la sesión europea y qué va a pasar en la apertura americana de la mano de Audiomercados. Así que atentos. tardes y muy buenos días a los que se suman un día más desde el continente americano a nuestro briefing de Wall Street. Dejamos atrás el mejor trimestre para los índices americanos, con un índice de Dow Jones industriales que acumuló 17,8% de ganancias, la mejor lectura desde el año 1987. Para el caso del S&P 500 ha subido un 20% la mejor lectura desde el año 1998 y el Nasdaq ha subido un 30,6%, la mejor lectura desde 1999. Estos audiomercados vamos a buscar ya todas las claves de la sesión, como siempre, gracias a patrocinio por parte del Broker IG. Bueno, se inaugura el mes de junio de trading para Wall Street y con los inversores que a estas horas eh, tienen los futuros norteamericanos que vienen con caídas. Tenemos el índice, los futuros del SP, caídas del 0,6% en estos, en estos instantes. Los del Dow Jones Industrial, 0,8%. Resta 220 puntos intradía. Y los del Nasdaq se deja medio punto porcentual cuando estamos a algo más de una hora y media de la apertura de los mercados norteamericanos. Encarrilamos, como decíamos, un nuevo trimestre, pero siguen de fondo las mismas preocupaciones para los inversores. De hecho, ayer conocíamos las declaraciones. Del doctor Fauci, eh, cuando testificó ante el Senado americano, donde ofreció una perspectiva sombría de la capacidad de Estados Unidos para detener los recientes picos de los casos de coronavirus. Ahora mismo, palabras textuales del doctor Fauci, tienen, tenemos más de 40.000 casos nuevos por día. Dice que no le sorprendería si se llega, si se aumenta hasta los 100.000 casos al día, si esto no se cambia. Dice que se mantiene muy preocupado ante ello. Dice, además, todo ello mientras siguen aumentando aumento los casos de coronavirus en Estados Unidos y con el 50% de todos los casos nuevos que provienen de cuatro estados, Florida, California, el estado de Texas y Arizona. Mientras a nivel político sigue creciendo la presión al presidente Donald Trump por la mala gestión eh, en lo concerniente a la crisis del coronavirus, donde los votantes en seis estados claves desaprueban en gran medida la forma en que el presidente presidente ha manejado la crisis del coronavirus en una encuesta de la CNBC. Trump ha sido culpado por el 35% de los encuestados por el reciente aumento de las hospitalizaciones de COVID-19, seguido de cerca por personas que no usaban mascarillas y por permitir que los estados reabran las economías demasiado pronto. A nivel político también hay que estar muy pendientes, seguir muy de cerca las noticias que lleguen sobre Hong Kong tras conocer que Estados Unidos va a lanzar un proyecto de ley para otorgar a ciertos residentes de Hong Kong el estatus de refugiados políticos el nuevo proyecto de ley está dirigido a los hongkoneses en riesgo de persecución bajo la nueva ley de seguridad nacional del territorio chino habrá que estar muy pendientes sin duda a las noticias a represalias que pueda suponer eh, desde China además eh, ayer a, a nivel político conocíamos eh, vimos cómo los demócratas aprobaron el Senado controlado en gran parte por el Partido Republicano extender ese programa de protección de sueldos conocido como el Paycheck Protection Program los tres P's para pequeñas empresas hasta el mes de agosto. El proyecto de ley que ahora irá a la Cámara, controlada por los demócratas, va a necesitar, eso sí, de la firma del presidente Donald Trump. A nivel corporativo, muchas noticias eh, que debemos de tener en cuenta antes de la apertura de los mercados norteamericanos. Ayer al cierre conocíamos los resultados por parte de Federal Express: resultados, ingresos 17.400 millones por encima de los 16.500 esperados. El beneficio por acción batiendo las expectativas: ...2 dólares con 53 versus el dólar con 52 esperados por parte del consenso general del mercado en el After Hours, en el premarket. Ahora vemos cómo Federal Express ...se está acumulando ganancias cercanas ya al 8%. Habrá que estar muy pendiente en la apertura... ...sobre todo porque se ha visto beneficiada... Eh, en ...la compañía de envíos... ...gracias a la situación que se ha vivido... ...con la pandemia del coronavirus. Más resultados, General Mills... ...la compañía de alimentación norteamericana... ...que supera expectativas con sus resultados... ...del cuarto trimestre... ...beneficio por acción un dólar con 10... ...versus el dólar con 0,6 esperados... ...los ingresos, las ventas 5.023 millones de dólares... ...versus los 4.985 eh, esperados. United Airlines, la aerolínea... ...informa que han incrementado en 25.000... ...sus vuelos programados domésticos internacionales... Para el mes de agosto en comparación con el, los programados para el mes de julio. Más noticias, eh, más eh, resultados que hemos conocido por parte de la cadena minorista Macy's. Ha presentado eh, menos, una pérdida menor de lo esperado en el primer trimestre, aunque informa, y además ha informado que la gran mayoría de sus tiendas ya han reabierto el beneficio, la pérdida por acción se sitúa en el dólar con 0,3 versus el 2 dólares con 20 esperados, perdón, la pérdida 2 dólares con 0,3 versus dólar, 2 dólares con 20 esperados, los ingresos, las ventas eh, se sitúan en los 3.020 millones de dólares versus los 3.100 esperados. Capri Holdings, el grupo de lujo de ropa, eh, de marcas de ropa eh, internacional, ha presentado también sus resultados, beneficio por acción se ha situado en los 11 centavos por acción versus los 32 centavos esperados, las ventas 1.190 millones de dólares versus los... 1.180. Son los resultados del cierre del 2019. Eso sí, sus diferentes marcas han registrado caídas en las ventas interanuales, como es el caso de Michael Kors menos 18% de caídas. Jimmy Choo, menos 23% de caídas registradas. Solamente el grupo Versace ha registrado un crecimiento del 55%. Más noticias eh, corporativas. Beyond Meat, que va a comenzar a vender sus hamburguesas a base de plantas en la sección congelada de 50 tiendas en Shanghai. Free Shippo, este mismo fin de semana, sus títulos están subiendo cerca de un 8% tras conocer esas eh, noticias. También estaremos pendientes de Boeing, ya que eh, según los Medios no ha presentado los documentos de certificación al regulador americano de aviación, la FAA, que detallan los cambios en el sistema de control de vuelo de la aeronave 737 MAX, según un informe del gobierno norteamericano. Estaremos pendientes en la apertura. También noticias que conocíamos hoy por parte de Goldman Sachs. Parece que está negociando con las autoridades americanas para poner ya fin a la investigación sobre su implicación en el escándalo del Fondo Soberano de Malasia Development, el 1MBD. Eh, parece, según ha indicado la propia compañía, está cerca de alcanzar un acuerdo. También hemos conocido resultados por parte de Constellation Brands. Eh, ha anunciado un beneficio de operación de dos dólares por eh, 2, 2 dólares con 30 centavos por acción, batiendo la expectativa del mercado situado en los dos dólares con 0,1. Eso sí, dice que sus ventas orgánicas han caído un 4%. Virgin Galactic dice que espera recibir una licencia del regulador americano de vuelos FAA para llevar a cabo dos vuelos espaciales la próxima semana. Dice que espera poder obtener esa licencia. Mejoras de brokers. Deutsche Bank inicia su cobertura en Caterpillar hasta los y sitúa el precio objetivo en los 166 dólares por acción. Y JP Morgan Mejora su recomendación sobre Federal Express desde neutral hasta sobre ponderar. Más noticias, sin duda que vamos a estar eh, pendientes hoy. Habrá que estar eh, siguiendo muy de cerca los PMIs manufactureros, también del ISM que vamos a conocer por parte de la economía americana. Declaraciones de Charles Evans, presidente de la, de la Fed de Chicago. Inventarios de petróleo crudo para todos aquellos de ustedes que sean traders de commodities y sobre todo la principal referencia macro de esta sesión americana, las actas de la última reunión de la Reserva Federal norteamericana. Que tengan una muy buena sesión de trading. Muchísimas gracias a Audiomercados. Lo que acabáis de escuchar es el resumen gratuito que Audiomercados ofrece en su canal de YouTube de lo que ha ocurrido en la sesión europea y lo que va a ocurrir en la apertura americana. Ya sabéis que Audiomercados es un servicio de noticias narradas en castellano en tiempo real de todo lo que acontece o va a acontecer a los mercados financieros. Si queréis, lo podéis probar durante 7 días gratis. Tenéis el enlace para hacerlo aquí debajo en la descripción del vídeo en YouTube. Y también tenéis un pequeño un cupón por si queréis contratar el servicio durante un mes o varios meses y queréis obtener un pequeño descuento. Es muy económico el servicio, o sea que no sé si son 15 o 18. O 18 horas al mes, una cosa así. No sé, es muy poquito, ¿vale? Bueno, días, pues eso es lo que va a pasar. Pues sí, parece ser que, eh, a ver, la situación, no sé vosotros qué opináis sobre toda esta mandanga del corona, de, de la pandemia, ¿no? La situación es la siguiente. Eh, se están reabriendo eh, fronteras, ¿vale? Algunos países de una forma más eh, menos estricta y otros pues están abriendo bastante mal la mano, ¿bien? Eh, eso está provocando que aparezcan nuevos focos. De hecho, en España hay brotes en todo el país. Bien, es cierto que están controlados. Bien, pero hay más brotes. En Estados Unidos ha pasado algo igual. Pero es que además en Estados Unidos, como ha pasado en alguna comunidad de España, en alguna ciudad, han tenido que dar marcha atrás. E incluso compañías como Disney o Apple, que en el caso de Disney tenían pensado abrir sus instalaciones en julio, lo han retrasado. E incluso Apple que abrió... Creo que fue en California, Texas y eh, en, en algún otro estado, eh, intentar abrieron tiendas y la han vuelto a cerrar por eh, los rebrotes que han, que han habido. ¿no? Entonces, es una situación delicada, ¿vale? También estamos en momento campaña electoral del trompetas, y esto hace que todo sea un polvorín, ¿no? Porque ya no sabemos si se está actuando desde la responsabilidad. Eh, eh, sanitaria, por decirlo así, o desde la el interés político y esto está poniendo en juego eh la vida de muchas personas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, además, ha dicho, bueno, lo acabáis de escuchar, ¿no? Que todavía podemos... Estamos en 40.000 casos diarios de infectados, ¿no? Y que todavía no estamos ni a la mitad, que esto puede ir y de hecho ellos creen que va a ir mucho peor. Estamos en julio, ¿vale? Eh, hoy es día 1 de julio de 2020 y la OMS... Ya lo ha dicho. Vamos a ver lo que ocurre durante los próximos meses y cómo reaccionan los gobiernos, porque según la OMS esto va a ir a peor y se va a duplicar. Yo es complicada esta situación, ¿no? Ya, esta es mi opinión personal. Es complicado porque es cierto que tenemos que reactivar economía, sobre todo la española, porque aquí nuestro PIB eh, depende fundamentalmente del turismo, ¿no? Hemos abierto las fronteras, ya aceptamos vuelos, ya hemos traído e importado eh, casos eh, del virus eh, de, turistas, esto ya de turistas y de inmigrantes, ¿bien? Esto ya ha ocurrido. Pero eh, también es cierto que se están tomando muchas medidas. Yo voy por la calle con mascarilla. Cuando entramos a un establecimiento, pues mascarillas, hay gel hidroalcohólico en todos los establecimientos. Es verdad que las medidas son mayores, ¿no? Pero claro, vos, yo, yo no voy a la playa, ¿no? En verano. Eh, yo estoy en el campo, pero... Eh, en verano, me refiero. Pero... ¿Os imagináis las playas? O sea, ¿qué decir? Es que en una playa, eh, el foco de contagio de infección que pueda haber en las playas va a ser... Eh, o sea, tremendo. Es que es imposible... ¿eh? ¿De verdad la gente va a estar en las playas con mascarilla y con gel hidroalcohólico? ¿Sabéis el alcohol con el sol lo que quema? Se te destroza la piel, ¿no? Y con la mascarilla, ¿de verdad la gente que vaya a la playa va a ir con mascarilla? No lo sé, Rick. Eh, yo creo que. Ojalá que no ocurra, pero me temo que vamos a, su... vamos a ver cómo esas cifras se incrementan y cómo en algunas zonas, países, pues tendremos que dar marcha atrás y volveremos a estar confinados. La verdad es que. La verdad es que es una puta mierda, eh, os lo digo con el corazón en la mano, a mí no me gusta nada esta situación y no, es... la verdad es que es triste. Pero bueno, eh... hablando de los mercados financieros, que sepáis que los mercados financieros yo tampoco los entiendo, sinceramente, lo hemos hablado muchas veces... Eh navieras que no, navega, que no navegan, fabricantes de aviones que no fabrican aviones, que cancelan pedidos, eh, vuelos, eh, compañías aero, aerolíneas eh, que no vuelan, eh, que han despedido a un montón de su plantilla de pilotos. Eh, y están corrigiendo y están subiendo. no de hecho, vamos a ver. para que os hagáis una idea. ¿no? Eh... Toda esta gran crisis, datos macroeconómicos negativos, batiendo récord de negatividad. Pues mirad, eh, todo esto, la mandanga, eh, la mandanga buena, podemos decir que empezó el día 20 de febrero, fue cuando el SPY empezó a caer, ¿no? El 20 de febrero. Llegó al mínimo el 23 de marzo, como veis aquí, 218, ¿vale? <coughs> bueno, pues el 218, ¿vale? El 23 de marzo. Hoy, que es día 1 de julio, está en 309,42. ¿Veis toda esta corrección de aquí? Bueno, pues yo creo que calculo así a ojo, porque paso de tirar un Fibonacci ahora, pero bueno, más o menos yo calculo que ha corregido ya un 75% de toda la caída. Más o menos, un 75%. Es alucinante. O sea, eh, y no tenemos vacuna, hay un tratamiento, el remes. Veriz o algo de eso. Ay, Rimes Veriz, no sé. Bueno, que, que ese, ese medicamento para tratar, no, para, no es vacuna, es un medicamento para tratar a los infectados eh, con el virus. Eh, lo ha diseñado Jill, ¿vale? GIL Sciences, que es esta, G-I-L-D, esta es la compañía, y que anunció el lunes o el martes, el lunes creo que fue de esta semana, bueno, yo lo vi el lunes, que el precio. De ese medicamento iba a ser de 2040 euros. <coughs> 2040 euros por ese medicamento que todavía no está a la venta. Y, hombre, lo han probado. Parece que mejora en algunos casos, con algunas patologías, eh, mejora, mejora la enfermedad, ¿no? Pero los síntomas de la enfermedad. Pero, como digo, todo esto es una puta locura. Nosotros vamos a centrarnos a hacer nuestro mejor eh, trading posible y. Eh, y a ganar dinero, porque para eso estamos aquí, para eso hemos estudiado. Mi cuenta real, como decía al principio del vídeo, está en 80.672,78. Ayer tuve ayer tuve stop, eh, o sea, riesgo diario y la bajamos. Vale, bueno, estamos en positivo 672,78 dólares. Por cierto, hoy ya es día 1, y sí puedo decir con la cabeza bien alta que llevo tres meses con esta cuenta en positivo. Cosa de la que estoy bastante contento y bastante satisfecho, traders. Ahora sí que me voy a callar un mes, porque en este mismo instante son las nueve y media hora local de Nueva York. Efectivamente, traders, no va a estar nuestro querido y amado amigo y compañero Daniel Argentino, pero voy a replicar sus palabras. Recuerden, por favor, que el mercado está abierto y recuerden operar con. Eh... Y recuerden operar con paciencia, con concentración y con disciplina. Y como siempre digo yo, recordando las palabras de nuestro abuelete favorito, Warren Buffett, uno de los mejores inversores del mundo. Efectivamente, recuerden que la primera regla del buen inversor es no perder nunca vuestro capital. Y la segunda regla del buen inversor, según nuestro abuelete favorito, Warren Buffett, que yo siempre extiendo a los traders, es no olvidar nunca la primera. Efectivamente, el day trading es extremadamente difícil. El scalping más difícil todavía. Y recuerden que las probabilidades de perder su dinero haciendo trading, day trading, oscilan entre el 90 y el 95% de probabilidades. Por lo tanto, operen con la máxima responsabilidad y siguiendo su plan de trading a rajatabla. No olvidemos la tercera regla de este santo canal que, ha, que instituyó Daniel el argentino, que dice algo así como que le den a like al vídeo ahora mismo, hombre. Ahora es cuando tú, tú y tú que eres la primera vez que te conectas, dale a like porque no te vas a arrepentir, tenéis que darle like al vídeo porque de esta forma nos ayudáis a promocionar el directo y es mejor que lo hagáis ahora, que el murciano os lo está pidiendo por favor, porque si no luego se os olvida y ya pues no mola, así que por favor dale like al vídeo ahora. También eh, durante estos primeros minutos de máxima volatilidad, donde se hacen esas grandes velas en las que se gana mucho dinero y en las que se pierde mucho dinero también, hemos desarrollado una estrategia en este canal para no operar estos primeros minutos porque son muy peligrosos. Eh, esta estrategia consiste en saludar y al hacerla todos los días nos ha llevado a ser el canal de trading de habla hispana más simpático, cachondo, divertido, enrollado y que empiezan los directos de mejor rollo con buena vibra, de buena onda, y por qué no, claro que sí, liberamos un poquito de presión antes de la sesión, que nunca viene mal. Por lo tanto, sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez que se conectan, da igual que no hagáis trading, da igual que no sepáis lo que es el trading, a tomar por culo el trading, lo importante es saludar, porque de esta forma nos vamos conociendo un poquito más, y además, descargamos un poquito de adrenalina, como está haciendo Pedro Lugo, George. Andreina, Juan Alberto 2011, Joan, Pablo, Pablo Rodríguez, Mulco, Andrés Cripto, José Ribulgo, Lexis, Juan Pablo, siendo Marta, Camila, Arturo, Androco, Miguel, Sebastián, Leo Calvetti, Enrique, Pablo, Andrés, Arturo, Gemán, ¿cómo estás? Gemila, Andrés, Sara, ¿cómo estás? Trading mixto, saluden, coño, que el espacio está subiendo y nos lo estamos perdiendo, saluden con ganas como hace Vladimir, Sebastián, Dani Mulco, Raúl, Rafael, Alán, Vladimir, eh, Wilmer, Sebastián. Sebastián, Uriel, James, Danilo, Rafael, Tolito, Rafael Moreno, Alfredo, Marcus Feni, Gabriel, eh, Evadil, eh, Wilmer, Pablo Barria, Pablo Rodríguez de Data, Diego Pérez, Roberto, Andrés Mendoza, Iván Méndez, Giovanni, Mulco, Clao, Bejarano, Cristian, otra vez, tradimisto dándolo todo. Saúl González, jibei Rodrigo, Cristian, y cómo no, nuestra querida Pamela, que no tengo ni quién es, no sé, no tengo ni idea de quién es Pamela Medina, pero. Hoy se ha llevado nuestro último saludo de, de, de apertura, traders. Bueno, ahora sí, pongámonos la gorra de. Gracias por saludar, la verdad es que es un lujo que estéis ahí, es una pasada. Ahora sí, pongámonos la gorra de traders profesionales y vayamos a operar con la máxima concentración y disciplina. Bueno, para ello nos encontramos con un spy, con un gap alcista del 0,75%. Y con proyección alcista de momento, ¿vale? Con un Nasdaq, con un gap alcista y con proyección alcista del 0,42%, y con un Dow Jones Industriales, con un gap alcista y proyección alcista del 0,83%. Recordad que estos son los ETF de los índices de referencia. El SPY es el ETF del SP500, el Q el ETF del Nasdaq 100, y el DIA, el ETF del Dow Jones Industriales. Bueno, Trades, MRNA 6300. Ya no. Bueno, pues sí, pues sí. Vamos a operar con paciencia, con la máxima responsabilidad, porque es importante que lo hagamos para respetar nuestro plan. Qué bonita está al 6000 con stop de 50, realmente 40, 50. Podemos probar esa rotura de mínimos con 80, 40, 60. Me gusta esa rotura del... Oye, el 80. Y quería pillar el 80. Uy, no lo voy a pillar. <laughs> no lo voy a pillar. Es que el 80 es un nivel muy interesante en todos los sentidos. Ya os contaré la magia del, del 80, ¿no? 58, 59... Break, 59, 80 de GIS. Me gusta bastante. El stop son 60 céntimos. Es una barbaridad, ¿vale? Así que vamos a ir a buscar al menos un dólar en esta operación. Eh, si estrechara un poquito ahora, estaría mejor y yo ajustaría mi operación. Eso también os lo digo. Ese 80 de GIS mínimo lo tiene en 75. El 80 es un número mágico que estoy descubriendo, con el que me estoy familiarizando, por cierto. Además, en el mundo del trading de las acciones americanas. Dentro, punto de entrada, precio de entrada: punto 76, stop: punto 45. Eh, ahí lo tenemos. Bueno, bonita operación en principio. Vamos a ver cómo se desarrolla. mRNA, fantástica. ¿eh? MRNA. Bueno, a ver, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a ir a buscar el entero. ¿eh? Con G y S vamos a buscar el entero. A ver si el spy corrigiera un poco el movimiento que está haciendo y nos ayudara a ir a atacar el entero. AU 2900, pero eh, me temo que <coughs> no vamos a pillar. AU. Difícil. GSX es una acción también interesante. ¿eh? GSX, eh, bonito movimiento, una volatilidad. GSX, cuando está activa, es que da buenas oportunidades. Además que es una acción muy volátil. ¿eh? Mirad el sprint que abre de 10, de... es una pasada. Eh. Es peligrosa también, os lo digo para que lo sepáis. Peligrosa, ¿eh? SHLL, ahí no sacó pasta la tía, Si sí, no sacó pasta, sí. WKHS, eh, impresionante, WKHS. Esta acción, mirad cómo ha arrancado el spy, eh, os ha arrancado la sesión, perdón, con más de 5 millones y medio. Ahora tiene 7 millones y medio de acciones activas. Increíble, WKHS, increíble, increíble. Igual que INO, igual que mRNA, ¿eh? Ino 2300. Vas es que claro, el stop es un dólar y medio. Aunque lo podíamos ajustar al Big ¿vale? Ese stop, que son 50 céntimos de stop. No está mal eh, darle 50 céntimos de stop a Ino. Ay, lo intentaría al 2300, ¿eh? Uy, lo intentaría, ¿eh? eh 50 céntimos de stop, 22,50, Ino. Eh, 2300, 50 dólares de stop. 50 céntimos de stop, perdón Ay, bueno, es que está extendida Pero si el SPA acompaña Ojo, eh Y no, el stop lo tenemos en 23.50 Son 50 céntimos Quizá un poquito más Porque no me va a coger al precio, evidentemente eh, 23.00 y no Ay, vamos a entrar muy extendido, me parece Ahí está el spy. Bueno, el spy parece que está acompañando un poco. A MRNA sí la está ayudando, eso os lo digo. ¿eh? Ahí va el 05. Wow, el 05 de Ino viene fuerte. ¿eh? Ojo, cuidado porque el 05 viene fuerte. Me preocupa que haga el break al. Porque ya vamos a entrar en la quinta vela. Ay, ah, vamos a entrar en la sexta vela ese break hay ah, el 5, el 5 de Ino es el punto, ¿eh? 2305 es el punto de entrada en Ino, el punto óptimo, porque hay presión compradora en 2305, debería corregir un poco, estrechar el stop, la verdad es que no estaría mal que lo hiciera. Ahí está. Venga, venga, vamos a corregir un poco. Da igual que no estreche, que no acorte el stop. Lo importante es que respete el B-Wap, porque el stop lo vamos a poner en 50, un poquito por encima del B-Wap por si va a tocarlo y lo rompe. Aunque ahora mismo está dando un stop técnico de 25 céntimos. Ha corregido, bueno, mejor porque el stop, lo podemos poner ahora, sigue estando justo por encima del Big Y no es una acción que abre una volatilidad importante. Así que tenemos que tener cuidado. 50 céntimos de stop. Ahí va a romper el 5 roto. 20, mínimo 22, 31. ¡Uy, va! Lo que ha hecho. ¡Uy, uy, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uy, lo habéis visto! Vale. ¿Qué ha pasado aquí? Eh, no sé si os habéis visto porque ha sido muy rápido. Ha hecho el break y lo ha hecho al 60. O sea, ha hecho este break, esta vela que estáis viendo aquí ahora mismo. Y yo le había dado una horquilla de 10 céntimos y no me ha cogido, me ha pasado. Entonces, al pasarme, lo que he hecho ha sido cancelar la orden pendiente que tenía aquí porque no quería que me cogiera. ¿Vale? Eh, eso es lo que ha pasado con Ino, Qué lástima porque, bueno, inicia movimiento, un movimiento fuerte. No sé lo que va a hacer. Hoy, J, G, I, S, me va a sacar. Me va a sacar el stop, me temo. Esto .45 me va a sacar. o oh, Me va a sacar, me temo que me va a sacar. Bueno, GIS, si me saca el esto, pues nada, hasta luego. WKHS, enhorabuena a los que la hayáis pillado, porque es una pasada esta operación, una auténtica barbaridad, ¿vale? Si habéis conseguido pillarla. NVAX, pinta bien también al 7860, pero un dólar de stop, una pasada. Me va a sacar el stop de GIS, Me saco el stop. Vale, trade 77 pavos. Primera operación del día negativo. Bueno, no empezamos bien. Por lo que vamos a operar con un poco más de responsabilidad. Un poco más, si es posible. Bueno, Andrés Mendoza, RCL. Bueno, eh, de aerolíneas, que sepáis que no estoy viendo nada, ni UAL, ni DAL, ni RCL largos, ¿vale? Todas van para largo, no estoy viendo nada eh. de esas, no he visto nada, ¿vale? No las tengo ni siquiera en el monitor de arriba. MRNA tiene buena proyección, ¿eh? También. Pero difícil buscar una entrada en mRNA. Vamos a ver, traders. Y no. Y no, break del 22.50, me parece interesante, stop 75. A ver, ahí está la presión en 50, lo va a volver a romper, lo rompió antes, mínimo en 30. Ahí está la presión en 50, stop en 75. Y no, 22.50, stop 25 céntimos más o menos. Mucho riesgo para mí. Stop. <coughs> Mucho rico por la primera operación de la sesión, ¿vale? Bueno, vamos a esperar a ese break al 50 de hino. Proyección bajista. El stop lo está dando en 25 céntimos. A ver si lo respeta. 61,50 de mRNA. Stop también. 50 dólares, ¿vale? Bueno, mRNA e INO pendientes. Ah, INO se fue. Eh, cancelamos jugada invalidada en INO y mRNA. Ay, el 8, el 80 era bonito en mRNA. Bueno, eh, sí, el spy en contra, pero mRNA muy debilitada. Eh, 61.49, stop, pues eso, 62.00, ¿vale? Sería 61.98, 62. Así que el stop en mRNA sería 62.01. Vale, evidentemente, ahí está, ahí dentro. Evidentemente vamos a buscar mínimos de la sesión en mRNA. Bueno, vamos a ver, el SPY no acompaña. Eh, stop 50 céntimos, 100 sales, riesgo para esta operación, 50 dólares, ¿vale? Eh, extendían 5 minutos, sí, extendían 5 minutos, pero la proyección que tiene pinta, o sea, puede estar bajando media hora sin problemas. ¿eh? WKS, también muy activa hoy. Bueno, traders, pues nada, ahora solo falta esperar a gestionar esto. Stop 50 céntimos en UIVA. No me actualiza la comanager como ayer. Ahora sí, ahora me lo actualiza un poco, ¿vale? Bueno, mínimo de la sesión 61.15. Lo acaba de hacer MRNA en esta vela. Tenemos que ir a atacar el entero para llegar al 1 a 1 y empezar a gestionar esta posición, ¿vale? Vamos a ver si el Spy ahora con esta, corre... con esta corrección anima a MRNA a llegar al entero. 61.00. Mínimo 61.15 para MRNA. GSX, GSX 5600, stop 70 céntimos, uy, lo hizo, ay, 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 NVAX, la estoy viendo arriba, stop, no, un dólar y medio, tío, es, es muy difícil operar esto, BE, BE, bueno, no lo he dicho, pero evidentemente Dani no se va a conectar hoy, ¿vale? ¿Por qué ir en contra de la tendencia? No, bueno, yo, yo no voy a ir en contra del SPY, pero es que no todas las acciones siguen al SPY y, no, y hay acciones debilitadas, ¿vale? Que, que aunque el SPY suba... Ahí ya les viene bien, por ese motivo no me importa para nada eh, ir en contra del Spy 6100, mínimo de la sesión 6088, 6086, 85, 84, vamos allá, 85, 85, mínimo para mRNA en esta vela, 85, 85, todavía no gestionamos, ¿eh? ya estamos en el 1 a 1 y deberíamos gestionar el stop ya a Brick Even, precio de entrada, que sería un poquito por encima, el 50, ahí está, 84, 80, tiene que romper el 80 mRNA para que tenga continuidad, tiene que romper el 80 mRNA para que tenga continuidad continuidad, mínimo 80, mínimo 80, ojo cuidado, 86, 89 92, 91, la MRNA, la baja el spike, corrigiendo, tiene que romper el 80, estamos en la cuarta vela, 89, 88 86, 86, 89 MRNA, no puede, no puede, MRNA no puede ojo que no puede MRNA, eh, ojo que no puede, stop, 62 01, ojo cuidado, que MRNA no puede, mi stop técnico sigue siendo el mismo, no me da ningún stop técnico no voy a mover esta posición a brick even, eh no la pienso mover a brick even, tenemos que aguantarla no la puedo mover porque no tengo stop técnico y no la voy a mover a BRICIB. Mínimo, 60.8 mRNA. Vamos allá, mRNA, 60.88, 90. No puede el spy corrigiendo, 81, 80. Ahí va a romper el 80. Ojo, cuidado, 80, 81, 70, 68, 50, 59, 56. Mínimo, 55 en la sesión para MR 33, 32, 31, 31, 60, 12, 15, 60. Vamos a poner el 60, 60, 60, 60. Ya tenemos el dólar de mRNA, 60, 60, 00. Ahí va mRNA. El murciano no ha gestionado nada. Toda Ojo, cuidado, ojo, cuidado, 6000 mínimo 60.03. Ahí va, se me ha ido el gráfico, me cago en la leche puta. ¿Qué le pasa a la mierda? Esta ahí está, 600, 60, ahí está, 600, 60, ojo, cuidado, Murciano, 60005 60, mínimo, mínimo. Ahí está la versión, punto 00, ahí está el spike, corrigiendo. Vamos allá, Murciana, vamos allá. 6015, 15, 15, 15, 11, 11, 11, 13, 030303, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 600, 60, 10, 10, 5, 5, 5, 6, 11, 11. Vamos, vamos, 600, 60, vamos allá, rompelo, rompelo, rompelo. Pero ahí está, rompiéndolo. Sí, señor, ahí está el murciano dándolo todo. 60, 80, mínimo 71, mínimo 71. Ojo, cuidado, ojo, cuidado, ojo, cuidado, ojo, cuidado, ojo, cuidado, ojo, cuidado, 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 81, 73, 71, 60. Ahí está el murciano dentro. No se ha quitado nada todavía, aguantando. 60, vamos allá, 2 dólares. Vamos allá, 66, 60, 60, 74, 60, 50, 61, 69, 71, 69, 60, 61, 61. Vamos a poner 50, 59, 50. Vamos allá, murciano. Tú puedes, ahí está. 他跟谁？ casco con su espada, el boina verde, el murciano, 50, haciéndolo de nuevo, punto 50, ahí está un poquito más murciano, 33, 59 0, 0. Dios, qué pedazo de jugada el murciano no se la quita, 33 mínimo para MRNA, allá os santo, 59 0, 0 vamos allá, 59 0-0 MRNA, 0-0 0-0, 23 mínimo, 23 mínimo 53, se aguanta la caída aguanta la caída, aguanta la caída, un poquito más 33, 33, nuevo mínimo, ojo cuidado, 23, 32, 32 33, 33, 36 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 5900 vamos a poner 5900 en mRNA no no va el murciano porque no va el murciano porque con esta operación se acaba de hacer casi el objetivo y le ha dado la vuelta a la sesión el murciano no me cierra, no me actualiza esta mierda me cago en la puta aquí está ejecuta shell 100 by vale eso quiere decir en mRNA y no me actualiza la con manager sigo teniendo el mismo problema de ayer Estoy fuera, técnicamente estoy fuera de mRNA, ¿vale? Estoy fuera de mRNA, vale, ahora, bueno, me voy a cagar en todo, ¿vale? Bien gestionada para mí esta operación, una operación bonita, una operación bien vista, a la que casi le sacamos nuestro objetivo, evidentemente, para equilibrar la sesión. Bonita operación en mRNA, le hemos sacado aproximadamente 2 dólares, una puta... O sea, aproximadamente no, le hemos sacado 1,86 dólares de recorrido, ¿vale? 186 pavos. Qué buena decisión la de no gestionar. Eh, hasta que rompiera ese 50 y tuviéramos un poco un nuevo stop técnico porque si yo al 1 a 1 la hubiera gestionado al 50 hubiera tenido muchas probabilidades de que me, me sacara un pullback pero no decidí aguantar hasta que no apareciera un stop técnico hay que tener un par de pelotas hay que entrenar mucho para hacer eso pero me da igual al final la operación ha ido perfectamente y equilibramos la sesión con unos fantásticos 109 dólares arriba. Me cago en la leche puta, 186 dólares en MRNA con 100 SARES. 1,86 dólares de recorrido. ¡Joder! 1,86 dólares. Y no. 22,50 para Hino. Stop también 50-60. Ese 22,50 de Hino está... Ahí va la, No me da tiempo a entrar. Ese 22,50 de INO está... Está ese 22,50 eh, espectacular, ¿eh? Stop 50 céntimos, ¿eh? 22,50 de INO. Stop 50 céntimos... Ahora os leo, ¿eh? Estoy... Bueno, trade, traders, eh... pues sí, esta ha sido la sesión en... Em... la operación en MRNA. Una bonita y excelente operación. He ido con poco riesgo porque la sesión no la tenía a mi favor, ¿vale? Y por ese motivo he ido con poco riesgo. Pero le hemos sacado 1,86 dólares. ¿Bien? Eh... No voy a decir eso de si hubiera entrado con 200 o con 500 áreas porque yo creo que ya... Eh... Ahí va el 50 de Ino. Ahí va, roto, 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 dentro, 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 dentro. Me tiene que coger. Y no, dentro. Punto 49. Stop 2300. Y no. 2300 stop. Mínimo 22.30. Tenemos que ir a buscar el entero, el 22.00. Vamos a tener paciencia. Y un par de pelotas porque esta no va a ser fácil, ¿eh? Ahí va, 22, 30, mínimo de la sesión. Ahí va, 36, 35, 36, 36, 38, 36, 36, 37, 36, 35. Vamos allá, no el España acompaña. Estamos dentro, joder, que el España acompaña. 32, 31, Gap bajista, menos 17,2, mínimo, punto 3 para Aino, presión en punto 30. Me cago en la leche puta, punto 30 para Aino, vamos allá, no rompe el 30, rompe esa presión y vete al entero. Ahí aparece la presión, vale, la vais a ver ahora, punto 30, presión, mínimo de la sesión. Ahí está la presión, ahí está la presión, punto 30 Consumiendo, rompiéndolo 22, 21 Vamos, 23, 22 Mínimo, 22, 25, 24 Tiene que romper el 20 Presión, en 20 para ahí, no Ahí está el Spy, estamos siguiendo al Spy, nos acompaña el Spy Ahí está, no, debilitada, menos 17,4 22, 20, 20, 20, 20, 20, 22, 20, 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 15, 16, 15, 15, 15, 12, 12, 12, 12, entero, 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 22, 22, 22, el España acompaña, el España acompaña, el España acompaña, 22, 10, mínimo, 22, 10, 22, 10, el España acompaña, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. el España acompaña, vamos allá, 10, 10, 7, 7, 7, 6, 6-5 para Hino 22.5. Vamos a por ese entero en Hino. Vamos a por ese entero. No gestionamos todavía. No podemos gestionar porque hemos ido con un stop de 50. Vamos a romper el entero. No podemos gestionar todavía Hino. No es posible que el Murciano gestione Hino. El Spy corrigiendo. Va a atacar el Big Wap. El Big Wap del Spy. 10, 10, 10, 5, 2. Ahí está la presión en 22. El Murciano aguantando. No se ha quitado ni una. 22, 0, 0. Consumiendo precios intermedios. Vamos allá. 750 personas que están flipando. Yo también estoy flipando. Lo tengo que decir. 220402010101, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Si hace esto, si ajustamos a, a Brick Even. Precio de entrada, 22.49, tiene que romper el 22.00, 22.51 sería mi nuevo stop, 22.51, me lo preparo, vamos allá Tiene que romper el entero, presión, 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 el Spy va a atacar el big wap ahí está, ahí no, con toda, 18.3% abajo y no, vamos, ahí ahí está, la activa, hoy te hemos visto el Spy rompiendo el big wap como la mantequilla, 22.00 No puede, 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 22.005, ahí está, yo 20... ¡Oh! lo va a romper, lo rompió lo rompió, lo rompió, lo rompió, lo rompió. 21-99. ¡Ay, ay, ay! No le deja, no le deja, no le deja, no le deja 21-99, no le deja, no le deja, no le deja, no, no le dejan. Uy, 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 que no puede, que no puede. Y no lo no puede, no puede, no puede, no puede. Uy, uy, uy. ¡Ay, ay, 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 que no puede! Ahí está el, el, el spy el spy acompaña, el spy acompaña. Vamos, vamos. ¡Ay va! Lo que está haciendo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Me saca el stop. No me actualiza la con manager. Bien. Me va a sacar el stop. Bye, y no, sí, me ha sacado el stop, me ha sacado ya, me ha sacado ya, más ha sacado ya, estoy, estoy en cero, Nino, en estoy en cero, estoy en cero, no me actualiza, no, 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 no me ha sacado, no me ha sacado, stop ¿Esto qué es? En cuánto estoy en Nino, no, no, no me ha sacado, es que he puesto el stop en 23, ah, no, hostia, que lo he puesto en 23, no Hostia, cuidado, 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 cuidado. Que he puesto el stop en 23.00 y el stop es 22.51. Uy, me hubiera sacado. Hostia, me hubiera sacado el stop. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 gente. Que me he equivocado. 22.51. Ahora sí. Estaba mal puesto el stop en Ino, ¿eh? Estaba mal puesto. Me hubiera sacado el stop. Eh, la plataforma no me va bien. La plataforma no me va bien. Es una putada, pero no me va bien, tío. Qué mierda, macho. 21-99, no rompe el 22 pero sin fuerza. Ojo porque Ino se quiere dar la vuelta, ¿eh? Mucho volumen climático. Vamos a ver qué es capaz de hacer ahora Ino. 30-26, 22-21. Igual ha hecho un barre stop, que también es posible. 22, 24, 26. Estamos a Briqui bien protegido 22, bueno, vamos a palmar 2 céntimos, da igual. Pero Ino parece ser que se va a dar la vuelta, me va a sacar el stop. O oh, me va a sacar el stop, o no, no lo sé. Vamos allá, el spy. A ver, no me voy a quitar nada porque el spy. No voy, a, no voy a modificar la gestión de la operación porque el spy acompaña. Entonces, es cuestión de que Ino haga una barra stop o no, ¿vale? El Spy está bajista e Ino igual decide volver a romper ese 22. Lo que ha hecho puede ser una barra stop y por eso hay que aguantar. Estamos en cero. Nos vamos a quedar en cero en Ino. No va a pasar absolutamente nada. Si nos saca el stop de protección, estamos un poquito por encima del break even Dos céntimos por encima. Es algo que tenemos que asumir. El Spy por debajo del Big Vamos allá. 22, 20, 17, 13, 17, 13, 10. Ojo, cuidado que va de nuevo a romper el 2200, ¿eh? Ojo, cuidado, mínimo 2199. El, el Spy por debajo del Biwa. Vamos allá, 22, 11, 11, 11, 10, 10, 10, 21, 99. Para no, Vamos, no A veces capaz. Va a atacar el 22. Ha hecho un barre stop. Y tengo que deciros que no me ha sacado mi stop de protección por un puto error mío, ¿vale? Y en este caso, parece ser que me ha interesado por qué vuelva a atacar el 2200. Mínimo 21.99. Ahí está, 06. 0506 Vamos allá, 0605, A El Spy por debajo del BWAP. Ojo, 0605. Vamos a ver si es capaz de hacer nuevo mínimo. Stop 2251. 100 Sares. Ahora mismo tenemos un riego de 2 dólares en esta operación. Así que todo lo que podamos sacarle va a ser gozo y disfrute. Punto 10. Una presión en punto 10 que os podéis cagarlo. ¿Habéis visto aquí? Eso es muchísima presión. 22.10. Mucha presión para Hino No va a ser capaz de romperlo. El Spy a la baja. Joder, tío, Ino. No me digas que no vas a seguir al España ahora, tío, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tenemos el SPA a favor. Lo tienes tú a favor. 17, 18, 16, 15, 12, 14. Ahí está el 10. Ay, oh, madre Dios, ¡Qué puta locura! Sprite 15. Ojo con Hino, eh. Ojo con Ino. Qué puta locura como rompo. ¡Oh, lo rompió! El 7. Ojo, ojo, que rompió el 10. Han quitado la presión y lo ha atravesado. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. En 22, 10. Madre mía, no quiere bajar, no quiere bajar, no quiere bajar. 15, 15, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 10, 10, 10, 10, 10, 10, 6, 6, 5, 5, 3, 2, 1, 22. ¡Ay va! ¡Nuevo mínimo para Ino! 21.9, 93, 92. Ahí va, ahí va, que se da la vuelta. No la dejan, no la deja, no la dejan, no la dejan, no la dejan, no la dejan. No quieren que Ino caiga, no quieren que caiga. Mínimo, 21.9, madre mía, qué puta locura. Sprit de 1, sprint de 4, de 1, de 2, 21.9, 21.90, mínimo para Ino, no la dejan bajar, no quieren, han quitado la presión en 22-10. ¡Qué puta locura! Mi gráfico no funciona bien, la plataforma no me funciona bien y estoy un poco mmm, enfadado, por decirlo de una forma suave. ¿Vale? Pero no me está gustando nada esto, me cago en la leche. 22, 15, 16, 15, 15, 8, 12, 12, Sprite de 8. ¡Qué puta locura! Ahí está, el 22, 22, 2208, mínimo 21.90 para Ino y en el momento que... No voy a aguantar a break Even porque no me va bien la plataforma y no me fío de esta ni puto pedo. 22, 22. Ahí va el 22. Mínimo, no me. Ahí va, nuevo mínimo. Ahí va, ahí va, nuevo mínimo, nuevo mínimo. 88. Ahí va, ahí va, ahí va. 86, 85. Como rompa el 80. Ay, 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 que rompe el 80, 86, 85. El murciano adentro. 85. Ahí va, ahí va, que va a romper el 80. No puede ser. Ahora sí, el Spy no acompaña. para ahí está... Ahí va el 80. Si, va, si rompe el 80, se va por el 50. ¡Ojo, cuidado! 80, 85, 88, 90, 80. 80, 80, 80. 30. Tiene que romper 80, segunda vela, vamos Estamos bien en el movimiento, joder No hagas una barrestopa ahora, no vuelvas No vuelvas, Qué difícil eres Eres muy difícil, eh, asquerosa 80, 89, 88 Ay, rompe el 80, vamos a gestionar la manual Como si fuera un avión de Dal Pero no, estamos en Nino, que es una farmacéutica 80, ahí está la presión en 80 Mínimo punto 80, presión Compradora en 80, a ver si es capaz de romperlo en El Spy no acompaña a esta, le importa un huevo 85, 86, 83 2, 2, 2, 1, 80, 80, 80, 80, 80, 80 Ahí está, 80, 80, 80

59, 58, 57 Excelente operación del Murciano No ha gestionado nada todavía Está dentro 57, 56, 57 62, 61 61, 61 Ahí está el Murciano Haciéndolo de nuevo No puede ser Qué bien está operando el tío 56, mínimo 56 Presión 56, 55 Precios intermedios Iceberg Presión 57, 55 Mínimo de la sesión 55, 55, 55, 55, 55 Vamos allá 55, 55 El Spy no acompaña A esta le importa un capullo 56, 55, 55 El gráfico no me funciona bien me Voy a cagar en la leche Vaya mía de plataforma 55 65 55 55 55 vamos allá traes un poquito más un poquito más vamos allá 55 hoy hay que se da la vuelta a 78 60 ahora sí gráficamente que hago su puta madre 72, qué mal me está. Qué, uah, tío, qué mal me está yendo la plataforma. No me gusta un pelo, pero bueno, es lo que hay. Mínimo 55, mínimo 55. El Spy no acompaña. Mínimo 55, 74, 70, 80, 80, 72, 70. 75, 78. Ojo, cuidado. Sprint de 6, qué puta locura. Esta operación es una puta locura. El murciano dentro, sin gestionar nada en automático, todo en manual. 74, 73, mínimo 55. El murciano está sudando como un pollo. Está acalorado. Ya no sabe qué decir. Dios mío. Operación más larga, pero está aguantando 70, 65. Vamos a poner 50, 67, 58. Vamos allá, vamos allá, 64, 65, 65, 65, 65. Vamos a poner ese 50. Sprint de 1, de 2, de 1, de 2, de 3, 64, 63, 64, mínimo 55. <coughs> tiene que romper el 60.

Y 60, Dios. Y no qué puta locura. Qué cosa más difícil de operar, Dios mío, de mi vida. 60, 53, el murciano con sales, No ha gestionado nada todavía. Ahí está, 60, 60. Precios intermedios, presión, iceberg 60, consume, 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 consume 60, lo rompe 58, mínimo 53, 55, presión exagerada en 55, lo va a romper 52, mínimo de la sesión, ahí está el 52, 52, nuevo mínimo, 52, 52, 51, ahí está el 50, va a aparecer, ahí está la presión en 50, 200, dios santo, qué puta locura 50, el murciano adentro, 50, 50, consume, 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 ahora si el España acompaña, consume, rompiendo, 40, 40, 40, 40, 40, 45, 41, 41, mínimo de la sesión, 41, mínimo 41, mínimo 41, mínimo 41, 44, 42 42, 42, 42, 42 vamos allá 40 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 Rompe el 40, venta por el entero, 39, 38 36, 36, 36, fuera Ejecute by 100, y no CFDR, no, no sé ni cuánto Llevo, no sé ni cuánto llevo Estoy sudando como un Puto pollo, qué pedazo de operación Nos sacamos. o sea, 22 49, hostia, le hemos sacado un dólar Le hemos sacado cuando se actualice esta mierda, porque... Me cago en la leche. No cojo la plataforma y la tiro por la ventana de verdad porque el equipo es mío. Que si no, joder. No va, tío. ¿Por qué no? Ejecute y no. Esto ya está, esto ya está ejecutado. No se me actualiza. No me, no me... Ah, qué rabia. Dios santo, tío. Es casi... 89 pavos lo hemos sacado. Bueno, tío, macho. Es que no puede ser. Vamos, tío. Qué mal, no sé por qué va así, joder. Antes iba de puta madre. No sé por qué va ahora así. No sé por qué va así, no sé por qué va así. Bueno, traders, excelente operación en INO. Qué bien la hemos aguantado, qué bien la hemos gestionado con Césares. Bueno, estamos, le hemos dado la vuelta a la sesión. Ahora mismo estamos en 198 pavos. ¿198? Hostia, sí, 198, qué guapo. 198 pavos arriba. Buah, tío. Voy a descansar. Vengo en un minuto. Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo está? <laughs> ya, he vuelto, he vuelto. He vuelto, he vuelto. Qué difícil, qué sesión más difícil. Le hemos dado la vuelta a la sesión, ¿eh? eh ¿qué, más ¿Qué, qué sesión más difícil, ¿no? Eh, he ido con poco riesgo, como habéis visto. Y hemos estirado al máximo. Le hemos sacado a mRNA 1,86 dólares de recorrido con 100 sales y a INO sin gestionarla con ningún parcial. Y además nos la hemos quitado perfectamente. Ahí no le hemos sacado 89 céntimos de movimiento. Una auténtica barbaridad. GSX 50 de GSX. Ojo, cuidado con GSX.50, eh. Ojo, buah, es que no va a coger, como un split de 13 no coge. Bueno, traders, pues sí. Le hemos dado la vuelta a la sesión, bastante contento con la gestión de las operaciones. Mario trader, gracias. <laughs> la plataforma va mal. Eh, bueno, esto es lo que quería, os quería comentar, ¿vale? Mm... Ahí está, 50, imposible que nos... Bueno, a lo mejor sí, ahí está cerrando Sprint 5, 50, Sprint de 4, 3 Uy, ese 50, baje el stop es 60 céntimos, una auténtica barbaridad Pero esta sí lo tiene, ¿vale? Tiene una bonita caída GSX A ver, eh, problema que tengo Y no sé cómo coño resolver esto Es que tengo un problema con la plataforma, ¿vale? Estoy a tope Estoy a tope de versión Lo único que me queda es no sé. Vamos a ver, dejad que os pregunte algo eh, A vosotros los que usáis TFS o Colmex, a vosotros os pasa, o sea, tenéis se os... Se os... Disculpad, se os queda con. ¿A ti te pasa, Carlos, tío? Pues gracias por decírmelo porque no sé por qué. José Ribulbo, a ti no te pasó. Con Colmex no pasa, te va bien. Edgar Leonel, no, la plataforma funciona, o sea, normalmente funciona bien. Yo llevo eh, una semana regular, pero normalmente la plataforma funciona bastante bien. A mí lo que me está pasando es que se me queda bloqueado ahora con un manager que me da igual, pero es que tampoco me, me no me está graficando bien y eso es lo que me molesta. Tú estás en el servidor. Yo estoy en el servidor 6. no ves, tío? Ahí está. Server 6, ¿vale? Yo estoy en el server 6. Y me va lento, tío. No sé. No sé, me va lenta. No entiendo. Y no me grafica bien. Y ya no sé si estoy viendo las velas correctas. O. La voy a cerrar, ¿vale? Eh, disculpad que la cierre porque. El problema de esto es que no sé si ni siquiera estoy viendo bien las velas. Y las velas para mí ahora son importantes por la estructura de precio. Y no sé si me está graficando bien. Y me molesta un poco, eh, sinceramente. Me molesta un poco. El 50 de GSX está... Espectacular, ¿eh? El 50 de GSX está espectacular. Bueno, acabo de reiniciar la plataforma. No me voy a poner arriba las... Ay, tío, es que me da una raya porque además los gráficos arriba no se me... El 50, además, cierra Sprit y es posible... No sé si nos va a coger. ¿Te pasa, Ariel? Vale, pues no soy el único. José, José Lin, también. Juan Carlos Carlos C. Hablé con soporte y me dijeron que estaban arreglándolo, pero eso hace más de dos semanas. Pues voy a hablar yo contra él, Le voy a decir a Antoine que hable con estos, tío, porque, porque es que es, una, es un truño, macho, que pase esto. Es un truño, hombre, no, no puede ser. Pero bueno, también sabéis que Dani tuvo problemas la semana pasada y Dani paga 200 dólares por la plataforma, ¿vale? O sea que. Vamos, ma, No es por justificar a nadie ni nada, pero joder. Tener, pagar 200 pavos de plataforma y que te falle, pues eso todavía es peor. Eh, a ver, yo aquí tenía puesto. Yo aquí tenía puesto INO, tenía puesta no WKHS y tenía puesta mRNA. MRNA está muy bonita hoy, eh. Está bonita hoy, sí, señor. Dejad que me ponga eh, SHLL. Dejad que me ponga NV Dejad que me ponga GIS. Betón y GSX. GSX, ¿vale? Bueno, o se acostará esto un poco. David Moreno dice: COVID-19 entra en net. <laughs> no lo sé, tío. No lo sé, tío. La verdad es que no lo sé. Pero bueno. Bueno, otra idea es: Sí. Eh... Bonitas operaciones hoy, ¿eh? Eh, Además, bonitas, y os voy a decir una cosa: difíciles. Eh, difíciles operaciones porque con mRNA no nos ha acompañado el mercado. Va, iba a su puta bola, como habéis podido comprobar. Difícil gestionar y, y saber cuál es el momento adecuado de mRNA, ¿no? Y difícil eh, y no porque, bueno, hemos pillado una buena tendencia, una buena corrección. Hemos pillado toda esta corrección del spy. Y no, bueno, ha reaccionado un poco, pero tampoco es que haya sido algo espectacular, ¿no? Eh, la pena ha sido GIS, eh, que esta sí fue la que nos sacó el stop. Y... Tito G, dice, cuando, dice Pablo, cuando veo, cuando, por lo que veo, cuando ves la plataforma abres un montón de ventanas. Sí, mira. Pero es que por pues, las ventanas no puede ser tampoco. Tengo, tengo un, un buen equipo. Os aseguro que mi equipo ahora mismo tiene recursos de sobra para mover todo esto y más, aunque esté en directo, ¿vale? Tengo recursos de sobra para mover esto. Eh, memoria RAM de sobra, voy a tope, ¿vale? Eh, con el equipo. Eh, y las ventanas es algo. Son ventanas de un minuto que tengo arriba. Tengo 11 ventanas abiertas. 9 de un minuto y luego una del diario y otra del de 15 minutos del activo que tengo en pantalla. No, no es mucha carga para este equipo. El equipo, en fin, tengo recursos de sobra. ¿vale? Hola, Albert Mesa, ¿cómo estás? Juan Carlos, Carlos, Cristian, Térrico, Néstor Vázquez, Ronald, Blue Trader. Eh, pues mira, BlueTrader, en el administrador de tareas, te os lo voy a enseñar para que lo veáis. Mirad, tengo un 33% de CPU. Pensad que tengo dos programas de streaming. Yo ahora mismo estoy eh, haciendo un streaming aquí y un multi-streaming con otra aplicación, ¿vale? Y aún así tengo la CPU al 31%, ¿vale? Memoria ocupada un 39%, y tengo un disco duro SSD, o sea, y tengo un i7, ¿vale? Y las GPUs, tengo dos GPUs. Y van van bien. 36 por 35%. Ah, sin problema. No tengo problemas de. No, no, no tengo problemas de rendimiento. Tengo un i7 a 4700. Bueno, este es mi equipo. <laughs> os presento traders, equipo, equipo, traders. <laughs> vale, os lo presento porque ya. Este es mi equipo. Pues si sí, tengo un i7. Eh. 4700, 16 GB de RAM, Windows 10, disco duro SSD de 500 GB, o sea que, y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce 2070. Eh, es un pedazo de equipo, ¿vale? Eh, no tengo problemas. Sí, tengo tengo un buen equipo, me lo he ido montando todo y además todo es de segunda mano, menos la tarjeta gráfica que me la compré en el último Black Friday y el disco duro externo, ¿vale? Pero todo es de segunda mano, el equipo original me lo compré de segunda mano porque no me podía gastar mucho, pero ya la tarjeta gráfica sí es nuevo, nuevo, Álvaro Rodríguez, gracias. Sí, buenas operaciones. FDX dice Saúl. Sí, bueno, FD, FedEx, eh, FDX, FedEx para mí tiene un nominal alto, ¿vale? Para mí tiene un nominal alto. Y no sigue, ¿eh? Y no sigue, y no sigue. Ahí va a atacar, Dios, el 60, ordenáis hiper en 60, ¿eh? Rompiéndolo ya, mínimo 36, Qué difícil, ¿eh? Porque qué difícil ha sido gestionar y no, ¿eh? Qué difícil, qué difícil gestionar, porque con este volumen climático pensé en quitármela, ¿vale? Aquí, al no bajar, aguanté. Buah, tío, qué difícil es aguantar. Mirad, eh, ya sabéis que quien compre un programa intro, os lo digo, lo vuelvo a decir, ¿vale? Por hacer publicidad barata, pero bueno, me lo tenéis que permitir. Ya sabéis que quien compre un programa intro tiene una hora de duría conmigo, en privado, ¿no? De hecho, hoy tengo una, después del directo, ¿vale? Eh, y una de las cosas que me decís cuando hablo con vosotros, eh, bueno, ya sabéis que yo no soy un profesional, bien, pero ya tengo una cierta experiencia y tengo cosas que enseñar. Y esta es la realidad. Me tenéis que permitir que os lo diga, pero es que es verdad. Aunque no viva del trading, tengo cosas que enseñar, ¿vale? Bueno, pues lo que pasa es que eh, muchos me decís, Pablo, que, que no entiendo cómo eres capaz de aguantar, ¿no? Pues sí, eh, Samuel Castillo, sí, con un intro. Claro, porque he entrado con 100 SARES. Eh, esto es otra cosa, Samuel, interesante. Mirad, con un intro podríais haber hecho las mismas operaciones que yo. ¿Vale? Lo que pasa es que el riesgo quizás no. ¿Bien? Pero por Buying Power, sí. Por Buying Power, porque he entrado con 100, creo, en todas. O, bueno, en Gis con 200. Bueno, da igual. Y no 22. Fijaos, 22 dólares de nominal. Por 100 eh, son 2.200. Es que fijaos qué margen tenéis. O sea, Ahí está el 50 de Hino. Ahí va el 50 de Hino. El stop técnico 90. Ahí va el 50 de Hino. Buaf, tío, qué bonita. Hino. El 50. Ahí va. Yo no voy a entrar, ¿eh? 50 de Hino. Mirad qué presión. Oh, tío. Oh, madre mía. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. El 50. Ahí va, ahí va, ahí va. Mínimo 36, ¿eh? Ah, bueno, los que tengáis un programa intro, si queréis me escribís, los que tengáis un programa intro ya, ¿vale? Me escribís un correo a pablo arroba y ahí programamos la charla, ¿vale? Ah, bueno, lo que os decía, me, lo que más me preocupa, tío, qué bonita está Hino, ese break de 50 de Hino, ¿eh? Lo que pasa es que me preocupa que sea una trampa porque no está entrando, en esta corrección no está entrando mucho volumen. Eh, me preocupa que sea una trampa. Aquí lo intentó. En diario tiene. Caída hasta el 20, o sea que todavía tiene recorrido, ¿eh? Y no, la verdad es que, joder, eh, no está mal, ¿eh? El problema es que el stop son, bueno Yo lo haría hasta el 22, realmente el stop son 90 Ahí va el SPY A ver, traders, vamos a eh, Es que es una bonita jugada 22.50 de INO Es que pinta muy bien. 21.49 stop 50 céntimos 50 dólares. Ahí va el spy. Venga traders, que el spy acompaña. Vamos a ver si no es capaz de hacer un break al 50 con continuidad. En diario tiene que ir hasta el 20. ¿eh? Es que mmm... Ese 50 de Ino, ¿eh? MRNA funcionando con el spy. NVAX7700 corrigiendo y eh, Ino. Ino es que ya os digo, tiene, o sea, el stop ahora lo está dando. 30, 25 céntimos de stop le podemos poner incluso ahora. 25 céntimos de stop ahí no, ¿eh? No, no, no voy a dejar de operar. Eh, para mí esto es sobreoperar, pero eh, prefiero arriesgar un 25% de mi objetivo, ¿vale? Para intentar superarlo, porque todavía no estoy en objetivo. ¿Bien? No estoy en objetivo todavía y... Eh, tenemos que, tengo que intentar acercarme, que es un poco el objetivo aunque hoy no he ido con todo el riesgo hoy, ya sabéis que lo que estoy haciendo ahora es lo que estoy entrenando y me cuesta bastante, tengo que decir que me cuesta horrores ir a hacer menos operaciones con más lotaje manteniendo el riesgo diario eso quiere decir que no debería hacer más de dos operaciones <coughs> o sea, mi, mi, vamos a ver que sepáis eh, que sepáis que, o sea mi trading ideal ahora es dos operaciones arriesgando 100 dólares en cada una de ellas, <laughs> ¿vale? Eso fue lo último que hablé con Antoine y eso es lo que estoy entrenando, pero insisto, me está costando un disparate, ¿vale? Un disparate hacer eso y me estoy esforzando por hacerlo, ¿eh? Esto, 80. Stop 80 en Nino. ahí está el spy. A ver si el spy da stop.80. 21.8182. Vamos a darle 30 céntimos de stop. Entonces, hoy no he operado. O sea, he operado siguiendo mi plan y mis reglas. Yo creo que esto lo habéis visto. <coughs> eh, tampoco, no he gestionado la operación porque lo quería hacer así. Eh, pero que sepáis que. Eh, o sea, el objetivo de, hacer este, de esta nueva gestión de operaciones eh, y, de, y el objetivo de hacer menos operaciones con más riesgo ¿vale? Eh, es acercarme más al objetivo, acercarme más veces a mi objetivo. El problema es que cuando hago eso, si palmo las dos operaciones ya se me acaba la sesión. Por eso no me siento cómodo todavía, yo no me siento cómodo. Y por eso, después de la primera operación de hoy en GIS, en GIS, que sí he intentado ir con más riesgo, eh, he sido un poco más precavido con INO y con MRNA. Esa es la realidad. Yo creo que lo habéis visto todos porque he entrado con 100 SARES con un riesgo de 50 dólares en cada una de ellas, ¿vale? Y ahí está INO rebotando en la media de 21, si no rompieras 82, 83, he puesto el stop. Lo, bueno, lo he puesto no, lo tengo preparado en 82. Ahí está el spy ahora dándose la vuelta. Parece que el spy no quiere caer. ¿eh? Todas reaccionando con el spy al alza. ¿eh? Todas reaccionando con el spy al alza. Stop 40 céntimos en Ino. 91, 21.91 posible nuevo stop técnico para INO. Entonces, eh, como, como digo, me, no podéis ni imaginar lo que me está costando entrar con más riesgo. O sea, pensad que voy a arriesgar 90 o 100 dólares en una operación es para mí una barbaridad, ¿vale? Porque estoy acostumbrado a arriesgar 50, 70, 50, 70 y me cuesta. O sea, es que es así. Pero es el último paso que me falta por dar, eh, y esa es la realidad, es el último paso que me falta por dar para no tener límite, ¿vale? Y es así, o sea, un trader pasa por etapas, pasa por fases. Primero hay que conseguir un número de operaciones positivas adecuada. Eh, terminar, terminar normalmente con más posiciones positivas que negativas. Luego a continuación tenemos que aprender a gestionar las posiciones y a estirarlas, y eso ya lo tengo más que aprendido, ¿vale? Y a continuación eh, falta, el siguiente paso es entrar en las. hacer las menores operaciones posibles con el máximo riesgo posible. Bien, José Antoine pueden hacer en un día una operación y hacer su objetivo por dos o por tres, ¿vale? Por ejemplo. SHLL. Bueno, eh, no invalidando la jugada. Invalidando la jugada. Ino. Eh, DAL, dice César. Contratendencia, paso de contratendencia, ¿sabes, eh, César? Y vas hoy, hoy paso. SHL.50 un stop de 40 céntimos, una barbaridad. Ahí va no otra vez, stop 53 céntimos. Madre mía, Felipe Palacios, sí, no sigue. Y no sigue interesante, sí, por eso la estoy viendo No penséis que porque, o sea, no Me da igual operar más o menos, pero es que ahí no Tiene buena pinta, ¿eh? Bueno eh. Gis Pablo Balea. Dice que está a tope. Sí. Qué lástima, Gis lo que nos hizo ahí. ¿eh? Pero bueno. Eso es. Así es el trading y ya está. Ahí va. Y no. Segunda vela. Stop 2203. 2203. En diario, como os decía, tiene recorrido hasta el 2000. 20, ¿eh? Ahí está la media de 21 periodos. Sería un buen soporte para Ino. Eh, vamos a probar el break down al punto 50. Un stop amplísimo. 22.03 stop, eh. Así que tenemos que ir a romper el 50 en hino. Ojo, cuidado, que vamos a romper el 50 en hino. Ahí está el 50. Hay presión, presión. Madre mía, yo no sé si me va a coger. No sé si me va a coger. No puede con el 50, le a la contra, pero a esta le da igual. Tercera vela. Si rompe el 50 ahora, <coughs> podemos tener algo de recorrido. Porque estamos en la tercera vela todavía. 57-56. ¿Cómo va a atacar el 50, eh? Felipe Palacio. ¿Se está consolidando en 5 minutos? Sí. No la dejan caer del 50. ¿Os dais cuenta? Es, es increíble. Hombre, si acortara esto, ahora estaría bien. Lo más que aquí también lo ha hecho, pero ha invalidado la jugada. Respecto a estos máximos anteriores relevantes, ¿no? Eh, respecto a este, no. Esto no, entonces esto sí es una. No, no soy yo mucho de pintar líneas, como sabéis, pero, pero bueno, podemos pintar como una especie de. De cosas así, más o menos. Debería, el stop lo debería marcar ahora en 2190, 91, ¿vale? Si respetara la jugada, lo, la línea de tendencia del stop lo debería marcar ahí, 2192. debería. A ver si la respeta, ¿no? Insisto, no soy yo mucho de, de líneas. Vale, Spy está indomable. S.H.L. ¿eh? Eh, S.H.L.L. SHLL 60, stop de 20. ¿eh? Interesante, split de 8. No sé si no cogería ahí. No lo sé, Rick. Eh, hemos dicho que debería ser 92 más o menos. <risa> Ignacio. <risa> ¿Cómo estás, Ignacio, tío? Sí. ¿Quién dijo, quién dijo crisis, Ignacio? Eh, es lo que decía al principio del vídeo, del directo, ¿no? Eh, muy, o sea, muy difícil entender los mercados, ¿no? O sea, está claro que los mercados y la economía no es lo mismo y están completamente descorrelacionados, ¿vale? Pero bueno, y a partir de ahí, <coughs> cada uno. Cristian Escarafia, el Spite está arruinando. Bueno. La única forma de resolverlo es cerrando la posición. Eh, cierra la posición y hasta luego, Lucas. ¿vale? Fíjate el 80 de Ino, qué bonito está, con un stop de 20 céntimos, que tomas por saco, ¿vale? Ese también está bonito, os lo digo. Ese breakdown del 80, en 80 y mandanga en Ino, y yo le daría 20 céntimos. Es que a lo mejor la entrada... Uy, uy, no me va a dar tiempo. Ay, no me da tiempo, no me da tiempo. Ay, lo va a romper. No me va a dar tiempo, no me, no, no, no me da tiempo, no me da tiempo. Demasiado, demasiado. Anda así, era demasiado. 22, 03, stop. Ahí está el spike corrigiendo. Stop en INO 93. La verdad es que la línea de tendencia que he pintado parece que la, que la 91-92. Yo le voy a dar como stop 2203, ¿eh? Porque mirad lo que ha hecho aquí, ha sido capaz de romper máximos anteriores y luego volver a corregir con fuerza. ¿no? Bueno, Daniel Quintero, buenos días, mi pana, saludos desde Venezuela, ¿cómo estás? Y no va a caer, en suicida. <laughs> no lo sé si va a caer o no, pero me parece interesante esa jugada para arriesgar el 25% del objetivo, ¿vale? <laughs> me parece interesante. Como digo, me parece interesante. Le está costando, ¿eh? Ojo, porque está haciendo. Ahora sí está haciendo mínimos crecientes. Y esto ya no es buena cosa. Tanto mínimo creciente. El stop lo seguimos manteniendo en 22.03. La única que está funcionando ahora de las que tengo seleccionada es W KHS. Bonito rango este. Sí, señor. Bonito rango, Pablo. Ay, hace mucho que no hago rangos. Me lo perdí. Ay, el 50. Qué pena. Uy, el 50. El stop son 35. Ay, va, lo va a romper. Ay, lo rompe. Ay, lo rompe, lo rompe. Lo va a romper. Lo va a romper. Tía, ¿cómo le cuesta romperlo? 35 céntimos de stop, eh. eh ojo, porque este 50 de. Uy, uy, uy. Uy, 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 todavía no la ha roto. Uy, no, ya, ya no me va a dejar ponerla. Uy, lo rompió. Ay, esta, qué pena, porque hubiera tenido recorrido también, yo creo, hasta la entero. 35 céntimos de stop tenía. Ay, ay, ay. Uy. La única que está relacionando con el spy. Y no, me temo que invalidamos jugada ya. Más, mínimos crecientes. Mm, mm, mm. Nivel de referencia al SPY, Blue Trader, 316 por encima, 323. Ahí va, Ino. El stop para mí sigue siendo el mismo, pero ya mucha tela de stop. ¿eh? El, la, una entrada interesante en Ino. El 80 antes era una bonita entrada. ¿eh? Ahora ya sería la rotura de los mínimos anteriores, que sería el 70. El 70 podría ser una buena entrada y de hecho, de hecho, de hecho... Ese 70 de Ino, porque entramos con 35 céntimos de stop. Vamos a ver si la invalida, ¿eh? Yo, yo creo que la, la está se está dando la vuelta, ¿vale? Yo me estoy preparando la jugada, pero creo que se está dando la vuelta ahí, ¿no? Sería aquí, a la altura de este nivel, del 70, ¿vale? Este sería un buen nivel para buscar de nuevo el movimiento bajista, con un stop al entero, además, serían 30 céntimos de stop, 35 céntimos de stop bajamos un poco el stop, bajamos el riesgo vale, no está mal objetivo Miguel Donchev, enhorabuena El 70 podría ser un buen punto para ir a buscar el mínimo de la sesión, incluso 35 céntimos de stop. Proyección narcista, corrección para Ino. Mira el 22,90, lo que hay en 2290. ¿Qué presión hay en 2290? Eso quiere decir. Hay un, aquí hay un soporte importante en 22.90, ¿vale? Sería también un posible punto. 22.90 con stop a. Pues eso, a 6. 20 céntimos. Pero no me gusta todavía ese 90. Sería, si sí, eso, en el 85. Pero yo iría a asegurar un poquito más con el break del 70, ¿vale? Este 70 sí tiene buena pinta. Y vamos con un riego de 35 dólares, que no está nada mal tampoco. Pinta cap and handle alcista. Sí, Pablo Rodríguez, qué, bien, qué bonito análisis acaba de hacer, Pablo. Eh, pinta un cap and handle alcista, efectivamente, al 22.00. Eso quiere decir que, y el stop sería 50 céntimos, ¿vale? Eh, un cap and handle es una taza, esto sería la taza, esto de aquí, y esto el asa. ¿Vale? Tiene que cumplir que el asa sea de la mitad de la altura que la, que la taza y la mitad de amplitud. Y más o menos, más o menos, más o menos se está dando. Más o menos. Que las figuras chartistas tampoco son fáciles de ver, pero sí, Pablo, me mola. Me mola la proyección que has hecho. No, eh, no porque estoy esperando. que... Si hago algo en ino busco un short. Vale. Eh, y además el SPY, a ver si hiciera un mínimo, un máximo decreciente y empezar a proyectar algo bajista. Ahí va mRNA, .50 Madre mía, MRNA, tío. Qué bonita jugada, MRNA. Eh... Bueno, si queréis entrar el punto 90, vamos a ver, si queréis entrar largo en INO en largo vale Una, un buen soporte es el punto 90 ¿eh? no sé si habéis visto aquí antes la presión que había en punto 90 ahí está la presión eso es un soporte que, la, que acaba de romper todo se ha dicho vale así que vamos a ir yo creo que a buscar ese 70 con stop de 35 en 0.2206 Ahí está la presión en 71. Iniciamos movimiento si rompe el 70. ¿eh? Ojo, cuidado que si lo rompe iniciamos. Este es, el, este es el nivel, el 70. Stop 35 céntimos, riesgo 35 dólares. Ese nivel 70 tiene que romper este nivel. Está clavado, macho, lo ha clavado a 70. Está, está bonito el 70 este. Y el stop lo hemos bajado 15 céntimos. O sea que está bien. Está bien, ese 70 de Ino eh, está descorrelacionada al SPY, eso también os lo digo. Eh... Me temo que no. Alonso Valencia, el tren de Hino ya partió. <laughs> pues sí. ¿Sabes, eh, Alonso? Creo. Creo. Que. Tiene razón, ¿vale? Se acaba de invalidar. Ahora ya sí. Se, se invalida la jugada en Hino. Eh, Pablo Ribulgo, creo que era. Pablo Rodríguez, perdona. Se ha cumplido lo que ha dicho. Eh, k and eh, claro y breakout, ¿vale? Proyección hasta el 2250, sin problema. Bueno, no está mal. WKHS, está bueno, rompió este ranguito. Parece que hay por aquí que hacer otro. ese 60 ¿no? Sería un ranguito a lo mejor. GSX. Ranguito claro, S40, ¿no? S40 con stop 20 céntimos, clavado, 61. S40 de GSX, mira, Este es un rango, ¿vale? Esto sería como un QTER RANGO. Esto sería un QTER RANGO desde el 40, más o menos. Ahí está, más o menos. Este, este es, este es. Desde el 40 y el nivel claramente es el BWAP ¿veis? Que lo tiene en 60. 20 céntimos de stop, eh, posible short punto .40 para GSX. Para ello necesitamos, está debilitada claramente, eh, necesitamos que cuando el SPY caiga, ver cómo reacciona GSX. No tiene mala pinta esto. El SPY proyección bajista, ¿eh? SPY proyección bajista y GSX, eh, bueno, 54.29 mínimo de la sesión. Está rangada, veis, aquí está el Big Wap y aquí tenéis el 5540 Ese es el rango a tope de calidad 1080. Eh, Blue Trader, bueno, nosotros estamos retransmitiendo este directo en YouTube. Lo podéis ver a 1080p 60 frames por segundo. Vale, eh, la SHD es está muy bien la calidad eh, que ofrecemos, que este directo se ofrece en YouTube. En el resto de redes sociales, Facebook, Twitter, Periscope y Twitch, eh, estamos retransmitiendo a 1080p, pero 60 frames por segundo no. Bueno, no sé, yo creo que no. Pero en YouTube sí. Ahí va el Spy, proyección bajista el Spy. Va a atacar, tiene 40 céntimos para llegar a su B-Wap. GSX no reacciona. Está debilitada, pero no está reaccionando al Spy. a está bajada el Spy, ¿vale? No está reaccionando. Va, bonita figura en Ino, ¿eh? Bonita jugada. No, no está debilitada. En 5 minutos GSX también pinta bien, ¿eh? Pinta fantástica para romper ese 40 y venirse abajo. Pero, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, lo rompió. Ahí va, lo rompió. Mirad, qué bonita jugada en GSX, macho. Qué bonito, a ver. Ahora falta que tenga continuidad, claro. Ha entra volumen, ha roto el rango por abajo. El stop son 20 céntimos. Punto 61. Le pondría yo en stop, ¿vale? El spy baja y parece que GSX se ha debilitado y ha terminado cediendo. Sprint de 4, ahora está en 43. Uy, pero le cuesta, le cuesta. No está tan debilitada, ¿no? Bueno, por lo menos no es capaz de hacer máximo ni de tocar el rango. Ahí va, eh. Ojo que yo creo que sí, que. que... Ojo, ¿eh? Dios, el spy. GIS, punto cincuenta. No entro ya en GIS ni muerto, vamos. Bueno, Vamos a ver aerolíneas por sugerencia de Alvin Carrasco. Dice que veamos aerolíneas, por ejemplo, DAL. ¡Wow! ¡Qué bonita! Muy bien. Lo más que son contratendencias y a mí ya no me gusta hacerlo, ¿vale? Eh, DAL, bonita proyección bajista. UAL. ¡Buah! Espectacular. UAL. RCL. Naviera. Espectacular. NCLH. Espectacular. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, 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 bueno GIS.50 Es que tiene el Big wall debajo en 40 y no mola Bueno, trades, pues Vamos a dar por terminada la sesión de hoy Tengo ahora una tutoría Y la voy a empezar un poquito antes, ¿vale? Eh, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí Difícil día, pero bien gestionado, yo creo Tres acciones operadas Eh. Tres acciones operadas, GIS, INO y MRNA. Eh, hemos ido a quitarnos toda la posición de una, no la hemos gestionado. Terminamos el día con 198 dólares en positivo, con 6 tickets. Eso quiere decir que aproximadamente eh, en comisiones van a ser, no sé, 11 dólares, 11 dólares más o menos. Por lo tanto, mañana tendremos la cuenta en, yo creo, en 80.855, 57, 80.857, más o menos, ¿vale? Más o menos. Así que bueno, traders, bien, después de, el, de haber llegado al riesgo ayer, hoy conseguimos objetivo, nos quedamos muy cerca del objetivo. 198 pavos. Satisfecho con la gestión de la sesión. Ha sido difícil. Es muy difícil. Sabéis, lo más difícil es eh, qué difícil. O sea, es muy difícil. A mí, a mí me cuesta todavía. ¿eh? Es muy difícil empezar una sesión en negativo. ¿eh? Con una operación en positivo, en negativo es eh, pff, complicadísimo empezar una sesión. Pero bueno, hoy hemos gestionado bien y hemos operado, yo creo que bastante bien. Así que nos vamos contentos y nos vamos satisfechos. Recordad que tenéis un curso de trading actualizado aquí abajo en la descripción del vídeo en YouTube y también la promoción del programa Intro por 399 pavos, que es una excelente forma de acercarse al mundo del trading de las acciones americanas. Vale, traders, os envío un abrazo fortísimo. De verdad, muchas gracias por estar ahí. Sois unos cracks, eh, nos sentimos muy queridos, Dani, José, Antonio y yo. Eh, lo hacemos lo mejor que podemos, eh, sobre todo yo, que soy el único que no es pro todavía. Pero bueno, eh, hoy, 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 hoy sí puedo decir. Que llevo tres meses enteros, llevo un poquito más de tres meses, pero hoy es día uno, llevo tres meses con mi cuenta en positivo. Un nuevo récord para mí, nunca jamás me había pasado esto y es gracias a vosotros. Así que os envío un abrazo fortísimo. Hoy no hay torito, bueno, sí hay torito, a tomar por culo, claro que sí. Vamos a celebrar el día de hoy con un torito que leche. Para los nuevos que sepáis que el Torito Más Cachapas es la forma que tenemos de celebrar los días épicos y las buenas operaciones. Hemos hecho dos operaciones fantásticas y se merece el torito. Para los veteranos, subir el volumen de vuestro equipo porque sé que os mola una barbaridad. Y para los nuevos, bajar un poquito el volumen porque el Torito Más Cachapas molesta un poco. No da que no os lo he dicho. Se viene el torito en 3, 2, 1 y... Turn down Me cago en la leche, claro que sí, claro que sí. Vamos a terminar con el torito. Joder, que hacía falta un torito. Hacía falta un torito. La verdad es que hacía falta un torito por muchas cosas. Y este torito que sepáis que va para vosotros, sí, señor. Va para vosotros porque sois la mejor comunidad de traders que un canal pueda tener. Sois unos cracks. Ojalá, eh, ojalá sigamos juntos. Muchos muchos días, muchos meses y muchos años hasta convertirnos en traders profesionales. Alonso Dorado no te había saludado hoy. Un abrazo muy fuerte a André, Guadalupe, Patricio, eh, Iker, a Andreina. Un abrazo muy fuerte a todos vosotros y a todos vuestros hijos. Porque sé que también hay algún enano por ahí mirando. Porque le encanta cómo retransmitimos y, sobre todo, le encantan a los niños el torito más cachapas. Así que eh, os envío un abrazo muy fuerte, de verdad que sois unos auténticos cracks.